Ramiro. Bueno, hoy es el tema Hack RF y su uso en la radioexperimentación. Hoy viene Armando, aspirante a radioaficionado. Edgar, aspirante a radioaficionado. Chuy, exólogo en los Cartango, mire, qué sufrido está. ¿Y usted, joven? Aquí a dar el boletín. Soy Miguel, exólogo en Papa Delta. ¿Eres la estrella hollywoodense de hoy? Por primera vez. Bueno, ¿usted, señora? En la que tiene contentos estos jóvenes, al rato viene el otro bonche. Bueno, saludos. Hoy es primero de julio del 2015. Sale, sale. Provecho, Chuy. Agradeciéndoles su tiempo para escuchar el boletín tecnológico acá. Hoy, miércoles 1 de julio de 2015. Este boletín se transmite todos los miércoles a las 20 horas, zona XT. Este boletín es transmitido en vivo por el Radio Club Arcax, asociación de radioaficionados de licencia AC, operada por su servidor XT1 Golf November Sur de San Ángel. Este boletín se transmite por radiofrecuencia 5 más, sistemas más, los cuales son por radiofrecuencia localmente en Guadalajara por la banda de 2 metros en 147.360 en directo tono 100 y en 438.200 en tono 100 también en directo. Asimismo, en 147.090 en directo, tono 123, y en 438.150 en tono directo, tono 123. Bueno, que dejo nomás el puro tema, pero no lo había puesto a grabar. Por el sistema Ecolink. Por el sistema Ecolink, por el nodo 7.03, zona XC, con el permiso del administrador de 1 Delta Golf Charlie, Víctor Manuel. Y también se transmite por la sala Noviembre 6, Juliet Charlie, con el permiso de Jorge Ceballos, y por el Noviembre Hotel 2 Romeo-Lima, de Miguel Ángel Ramírez. Esa noche la toma de reporte nos da el favor, Noviembre 6, Juliet Charlie, Jorge Ceballos, desde Simi Valley, en California. Por IRLP, a través del reflector 9208, con el permiso de su administrador, Whiskey 6 Delta Victor India, Reinaldo Ramos, y dando un vistazo en la página irlp.net, vemos conectados un total de... No, eso fue hace ratito, espérame. 25 nodos. En este momento tenemos 25 nodos conectados a través del receptor 9208. Asimismo, por Radio Cusey FM, con retransmisión todos los jueves a las 20 horas, zona XC, a través de http://diagonal/diagonal, radio.cusey.com. Que es un equipo de radio que tiene, se define en por software, en un ordenador dotado de tarjeta de sonido integrado en un ordenador. De tarjeta de sonido integrado necesariamente. Tradicionalmente los equipos receptores y transceptores de radiocomunicaciones son equipos constituidos con componentes electrónicos y hardware, los cuales forman circuitos sintonizadores, tienen etapas de frecuencia intermedia, detectores, amplificadores de baja frecuencia, etc. En los años 80 y 90 se introdujeron microprocesadores a estos equipos para el control de sus funciones internas como pulsadores y controles de teclados, para añadir nuevas presentaciones como relojes, pantallas informativas. También se introdujo la posibilidad de controlar los equipos de radio con puertos de comunicación o interfaces para la conexión al ordenador. En estos casos, usando el software adecuado, es posible controlar numerosas funciones del equipo, mejor que las propias funciones del equipo de radio, a realizarlos enteramente por componentes electrónicos, que se definirían como el hardware. En la década de los 90 comenzó la introducción de los chips DSP, procesadores digitales de señal, en los equipos de radio, los cuales permiten las técnicas digitales realizar filtros de paso de banda, supresión de ruido, control automático de ganancia, entre otras posibilidades, mejor que los realizados tradicionalmente con circuitos analógicos. Un chip DSP básicamente
es un chip microprocesador con un juego de instrucciones pequeño, pero capaz de ejecutarlas a una gran velocidad, mucho más superior que la velocidad de CPU corriente, gracias a una estructura simplificada y al reducido juego de instrucciones. Incluso hay equipos de radiocomunicaciones que ni siquiera tienen un panel frontal de mandos e indicadores, siendo controlados totalmente desde el ordenador. El cual realiza todas las funciones del panel de mando, el equipo mostrado en la pantalla del ordenador. CAC, RF y el uso en la red experimentación, es una herramienta con una plataforma tan amplia para varios ámbitos que puede ser usado para tanto la seguridad informática, seguridad inalámbrica de telecomunicaciones, como en la radiodifusión. Este equipo, compatible con GNU Radio, puede generar tanto señales eléctricas como electromagnéticas y analizarlas, modular, podemos modular cualquier tipo de señal, así como transmitirla. En un amplio espectro que va desde 1 MHz hasta más de 6 MHz, a una tasa de transferencia de 20 megabits por segundo en USB 2.0. O sea, creado por Michael Osman, Alpha Delta Zero, este lanzó en 2013 un Kickstarter con la idea de encontrar una plataforma de telecomunicaciones que fuera cómoda y asequible para los estudiantes, radiodifusionados o hackers, y estos le pudiesen construir sistemas de radio usando el espectro radioeléctrico en telecomunicaciones, electrónica o para la seguridad en radiotecnologías. Ya que trabajar en sistemas de radio construidos por software en lugar de hardware es mucho más conveniente y extremadamente flexible. El hack RF alimentado por USB con 5 volts, este dispositivo puede hacer muchas cosas. Como escuchar a la radio estación espacial internacional, comunicarse con su base en tierra. Puedes escuchar estrellas pulsares y otras cosas en radioastronomía. Se pueden usar dos de ellos sincronizados para construir un sistema de radar pasivo, rastrear ríos y aeronaves, analizar señales de llaves electrónicas, de tu automóvil o puerta de garaje, y ver si estas son suficientemente seguras. Transmisión de video analógico como digital, ingeniería inversa en sistemas de alarmas caseras y empresariales con inteligencia de señales o SIGINT y hasta interrupción de las mismas con JAC. Se puede también recibir imágenes de quemado de los satélites del NOAA, construir tu sistema para receptor de GPS, jugar con las frecuencias. Un analizador espectro que cubre desde menos de 1 MHz hasta arriba de los 6 GHz y puede ser usado en tu celular, ya que es compatible con Android y AOTG, tanto en transmisión, recepción y retransmisión de señales creado por DigiSmart. Inviértete con tecnologías de NFC, RFID, en 13.5 MHz, que son de baja frecuencia y analiza señales tanto de GSM, CMA, LTE o 4G. Puede recibir y transmitir telemetría, tanto de drones y para usarlo, para controlarlo, autos de radiocontrol. El dispositivo permite el acceso directo a los datos vía GPIO. Los que estén familiarizados con la Raspberry Pi entenderán que pueden tener acceso a su convertidor a su convertidor analógico digital de alta velocidad, C1 Golf Papa Delta. Muchas gracias por escuchar esta noche. Le paso el cambio a X1 GQP. ¿Qué querías? ¿Que diera clases o qué? Muy bien, bueno, pues como ven,
Muy bien, bueno, pues. Cortito, pero muy sustancioso el tema del Papa Delta. Uso de la radioexperimentación. Y bueno, pues antes de. Hacer la toma de reporte en IRLP, agradecemos la forma de perdón para todos los que nos acompañaron en la COVID. Aquí está X1 Gol Yankee Yankee, Armando y Edgar, X1 Gol Papa Delta, X1 Gol Oscar Edrey, X1 Gol Papa Foxtro, X1 Gol November Yankee, Charlie, X1 Gol Oscar Tango y X1 Gol November Zulu. Todos los que vinieron hoy al Boletín Tecnológico Arjac. A este tema. Bueno, ya estoy grabando. Ya estoy grabando, a ver. Jairo, siéntate ya. Entendí. Sí, de veras que tienes mala suerte, como dices. Tres veces en primero. En nombre de la Asociación de Radioaficionados Calicienses AC, se te otorga el siguiente reconocimiento para Miguel Gómez, y segundo Gol Papa Delta, por su colaboración en el Radio Club Arjac y en dar el tema Hack RF y su uso en la radioexperimentación. En Guadalajara, Jalisco, a 1 de julio de 2015, firma Ricardo Solano Vázquez y que se unió Gol Quebec Papa, presidente de la Asociación de Radioaficionados Calicienses AC. Muchas felicidades, Miguel. Un aplauso. Espérame, espérame otra vez la mano. Es que como estaba volteado para allá. Ok, perfecto. Pues felicidades, muy buen tema. Se me olvidaba que esto lo daban. Ya sé, que va para el archivo general, ¿eh? Ya saben cuál es, ¿eh? La basura. No, ¿cómo crees? Bueno, pues gracias, Miguel. Hoy es 1 de julio de 2015 y bueno, pues felicidades, Miguel. De veras, ponte aquí. Tu punta media es mejor, con tu cuadrito acá lo agarras así. Todos están chaparros. Sí, está bien. Pero chido, abajo. Aquí con mis esfinges. ¿Con tus qué? Con mis esfinges. ¿Lo tapo? Con mis esfinges. ¿Sí? ¿Sabes qué? Nomás la tele. Apaga la tele porque la luz. Por favor. Por favor. Entonces. Después de 500 fotos ya. Muy buenas noches, soy Miguel, X1 Golf Papa Delta, y esta noche les vengo a platicar de un tema el cual influyó en convertirme en reaficionado, y es el uso de esta herramienta fascinante llamada Hack RF, cuyas especificaciones daré más adelante, el cual es un denominado SDR o Software Defined Radio, radio controlado por software. Esto nos lleva a la definición de qué es un SDR. Desde principios de la década del 2000, reaficionados como Gerald Youngblood, Alpha Charlie 5, Oscar Golf, comenzaron a investigar y desarrollar un nuevo concepto de equipos de radiocomunicaciones. Los equipos de radio desarrollados por programa o radio software, en siglas SDR, en inglés Software Defined Radio, en los que la parte de hardware, la circuitería es mínima, y la mayor parte de sus funciones, que es un equipo de radio, se definen por software en un ordenador dotado de tarjeta de sonido integrado necesariamente. Tradicionalmente, los equipos receptores y transceptores de radiocomunicaciones son equipos constituidos con componentes electrónicos en hardware, los cuales forman circuitos sintonizadores, tienen etapas de frecuencia intermedia, detectores, amplificadores de baja frecuencia, etc. En los años 80 y 90 se introdujeron microprocesadores a estos equipos para el control de sus funciones internas, como pulsadores y controles de teclados, para añadir nuevas presentaciones como relojes, pantallas informativas. También se introdujo la posibilidad de controlar los equipos de radio con puertos de comunicación o interfaces para la conexión al ordenador. En estos casos, usando el software adecuado, es posible controlar numerosas funciones del equipo, mejor que las propias funciones del equipo de radio, realizados enteramente por componentes electrónicos, que se definirían como radios hardware. En la década de los 90 comenzó la introducción de los chips
DSP, procesadores digitales de señal, en los equipos de radio, los cuales permiten mediante técnicas digitales realizar filtros de paso de banda, supresión de ruidos, control automático de ganancia, entre otras posibilidades, mejor que los realizados tradicionalmente con circuitos analógicos. Un chip DSP básicamente es un chip microprocesador con un juego de instrucciones pequeño, pero capaz de ejecutarlas a una gran velocidad, mucho más superior que la velocidad de un CPU corriente, gracias a una estructura simplificada y al reducido juego de instrucciones. Incluso hay equipos de radiocomunicaciones que ni siquiera tienen un panel frontal de mandos e indicadores, siendo controlados totalmente desde el ordenador, el cual realiza todas las funciones del panel de mando del equipo mostrado en la pantalla del ordenador. HAG RF y el uso en la radioexperimentación es una herramienta con una plataforma tan amplia para varios ámbitos que puede ser usado para tanto la seguridad informática, seguridad inalámbrica en telecomunicaciones, como en la radioafición. Este equipo, compatible con GNU Radio, puede generar tanto señales eléctricas como electromagnéticas y analizarlas, modular o demodular cualquier tipo de señal, así como transmitirla. Un amplio espectro que va desde 1 MHz hasta más de 6 GHz, a una tasa de transferencia de 20 megabits por segundo en USB 2.0, o sea 40 megabytes por segundo o 40 millones de bits por vez. Es un dispositivo que permite el análisis pasivo de señales en el campo electromagnético, con una computadora convirtiendo estas señales a nuestro alrededor, y permite que se pueda ser visualizado de manera gráfica y audible, que hasta le permita ver una amplia gama de frecuencias simultáneamente. Suele ser mostrado en forma de cascada y analizador de espectro, con un ancho de banda de hasta 20 MHz. Les quiero platicar específicamente del HAG RF, que es un dispositivo open source hardware, que a diferencia de los demás que hay en el mercado, su precio es el más económico y con mayor amplitud de frecuencias accesibles. Este dispositivo cuesta menos de $300. Parte de este proyecto fue desarrollado con fines educativos y la comunidad que participó en su desarrollo les fueron regalados varios de estos por su colaboración en su desarrollo. Creado por Michael Osman, Alpha Delta Zero, November Romeo. Este lanzó en 2013 un Kickstarter con la idea de encontrar una plataforma de telecomunicaciones que fuera cómoda y asequible para los estudiantes, radioaficionados o hackers, y estos le pudiesen construir sistemas de radio usando el espectro radioeléctrico en telecomunicaciones, electrónica o para la seguridad en radiotecnologías, ya que trabajar en sistemas de radio construidos por software en lugar de hardware es mucho más conveniente y extremadamente flexible. El HAG RF, alimentado por USB con 5 volts, este dispositivo puede hacer muchas cosas, como escuchar a la Estación Espacial Internacional, comunicarse con su base en tierra. Puedes escuchar estrellas pulsares y otras cosas en radioastronomía. Se pueden usar dos de ellos sincronizados para construir un sistema de radar pasivo, rastrear navíos y aeronaves, analizar señales de llaves electrónicas de tu automóvil o puerta de garaje y ver si estas son suficientemente seguras. Transmisión de video analógico como digital. Ingeniería inversa en sistemas de alarmas caseras y empresariales con inteligencia de señales o SIGINT, y hasta interrupción de las mismas con jamming. Se puede también recibir imágenes de clima de los satélites del NOAA, construir tu sistema para receptor de GPS, jugar con esas frecuencias. Es un analizador de espectro que cubre desde menos de 1 MHz hasta arriba de los 6 GHz y puede ser usado en tu celular, ya que es compatible en Android vía OTG, tanto en transmisión, recepción y retransmisión de señales, creado por Denis Matz. Diviértete con tecnologías de NFC, RFID en 13.5 MHz, que son de baja frecuencia y analiza señales tanto de GSM, CMA, LTE o 4G.
puede recibir y transmitir telemetría tanto de drones y para usarlo para controlarlo, autos de radiocontrol. El dispositivo permite el acceso directo a los datos vía GPIOs. Los que estén familiarizados con la Raspberry Pi entenderán que pueden tener acceso a su convertidor por vía conexión pines a su convertidor analógico digital de alta velocidad. Esta área del dispositivo es full duplex y permite que se pueda usar simultáneamente como generador de señal y osciloscopio. Por ejemplo, para hacer emparejamiento de impedancias. GNU Radio suele ser la herramienta que permite acceder a todas estas funciones para construir sus sistemas. Existen predecesores debido a que este es un proyecto de Open Hardware y puede ser distribuido y también licenciado, como el Hacker FBlue, que en 2014 Gareth Hates en Hong Kong lanzó un proyecto similar en Indiegogo al de Michael Osman, ya que puede ser manufacturado por quien sea mientras dé sus menciones y licencias debidas de GNU, haciendo una versión más económica pero con el mismo desempeño o rendimiento por $200, pero con la finalidad de regalar uno por cada 5 que se le fuesen comprados. Para ser regalados a Hackerspaces, siendo un éxito el Hacker RF en Indiegogo, y para ser diferenciado le nombró Hacker RF Blue al original, que era Hacker RF One, poniendo a su disposición de quien guste manufacturar con los mismos proveedores, la única condición de que fuese sin fines de lucro y de regalar los productos excedentes. Y actualmente está diseñando un amplificador definido por software para su uso con este dispositivo. Este aparato tiene mucho...